Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, David y Daniel. Mire qué sorpresa que solo estamos nosotros. Nos faltan muchos. Los vamos a esperar un momentito. Buenas noches, Maybelline. Vamos a esperarnos todavía otros minutitos.
Muy bien, buenas noches. Hay unos compañeros escribiendo en el grupo que están teniendo problemas de ingreso. Así me pasó una clase a mí, ¿verdad? Entonces ellos están teniendo inconvenientes. Lo bueno es que ya de este lado se está grabando la clase para que se pueda revisar posteriormente. Vamos a continuar con la temática. Estamos solo 9, nos faltan algunos, pero vamos a continuar. Y para este día tenemos la continuación de la función indirecto combinada con otras funciones o anidada con otras funciones que también son de búsqueda, que hace que nuestras búsquedas sean más potentes. Así que procedo a compartirles la lección de hoy. Para este día tenemos la comparación de datos con las funciones indirecto concatenar. Pues, ¿qué se va a hacer? Crear escenarios de comparación de datos. Es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto. Podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar. En su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas y modelos de celulares. Vamos a crear un sistema en el que se muestre la comparación de las características de las marcas y modelos de celulares seleccionados. Cada una de estas características debe estar en celdas a las que se asignó nombres a celdas. A este día ya estamos claros que la función indirecto trabaja con referencias y con nombres de celdas. Si bien es cierto, de manera predeterminada, las celdas ya tienen sus propios nombres en Excel. Pero cuando ya que nos estamos refiriendo a celdas específicas, a búsquedas específicas, entonces hay que nombrarlo como ya lo hemos hecho en ejemplos anteriores. Me dan un momentito, vamos a... porque tenemos aquí a un participante que nos está diciendo que no logra ingresar y que se le apoyamos con el link. Bueno, veremos ahorita. Ajá, correcto, Marvin. Tienen que actualizar. Ahí les enviamos el mensajito que deben actualizar.
Así que espero que el compañero pueda, o compañera, pueda ingresar. ¿Alguien más que nos dice que no lo está logrando? Bueno, soporte, nos prestará atención a esto. Vamos a continuar. La lista con validación de datos de las marcas y modelos de celulares también es necesario elaborar. Con la función sustituir, se quita el espacio y se agrega un guión bajo al modelo de celular seleccionado. La sintaxis de esta función es igual a sustituir la referencia, el texto original, el texto que se va a sustituir. Ya hemos utilizado esta función y en el ejemplo vamos a utilizarla nuevamente. La función indirecto y concatenar terminan de resolver este ejercicio al unir el resultado de la función sustituir con la abreviatura que se guardó cada característica del celular para generar la siguiente comparación. Sintaxis de la función indirecto y concatenar. Igual indirecto, la referencia, el ampersand y el nombre que se quiere concatenar o mostrar. Y ahí tenemos la foto del ejemplo que se realizará. La marca del celular, el modelo del celular. Se quieren comparar dos celulares con sus características: color, memoria, microprocesador, cámara, altura, ancho, sistema operativo, precio, descuento. Y en la siguiente imagen se muestran columnas agregadas, que son columnas auxiliares. Para el color, este es el dato original. Y la columna que se encuentra acá es cada nombre que pertenece a ese modelo unido al color correspondiente. Esta columna es auxiliar para la característica de memoria. Aquí está la memoria en su dato original y aquí está el dato que se va a utilizar para hacer la búsqueda. Estas son columnas auxiliares para hacer la búsqueda en la base de datos. Esta, pueden observar que las columnas auxiliares tienen guión bajo, porque así trabaja la función, ya lo hemos entendido que no se deben dejar espacios en blanco y si los dejamos y asignamos nombre, automáticamente Excel asigna un guión bajo. Entonces se muestra en esta imagen las columnas auxiliares de los datos para poder hacer la búsqueda y utilizar la función. A continuación vemos cómo es ese procedimiento. Comprendamos cómo va a funcionar. Hola, bienvenido a tu clase de Excel avanzado. Te saluda Elizabeth Bien. Este día continuamos trabajando con la función indirecto y la función concatenar. Lo que vamos a trabajar es crear un escenario de comparación de datos. Es otra de las opciones de la función indirecto, ya que el argumento de la función indirecto es de tipo texto, podemos formar la dirección de una celda combinando texto y el valor de alguna otra celda con la función concatenar en su funcionamiento básico de dichas funciones. En escenarios de comparación de datos, la sintaxis de estas funciones es más compleja. Por ejemplo, tenemos una matriz con diferentes marcas de celulares. Continuamos con lo que es el ejercicio de modelos de celulares, solo que la base de datos que tenemos en este ejercicio es un poco más grande en comparación
al ejercicio anterior. Únicamente tenemos tres marcas de celulares, sus respectivos modelos, y ahora tenemos muchas más características, como lo es el color, la memoria, el microprocesador, la cámara, la altura, el ancho, el sistema operativo, el precio y un descuento. En este ejercicio encontrarás lo que ya he guardado cada uno de estos rangos de celdas. Lo voy a mostrar a través del administrador de nombres. Mira, aquí están ya guardados cada uno de los modelos de los celulares con lo que es cada una de sus características. En la clase anterior te hice un ejemplo de cómo podemos irlo guardando. En este ejercicio de comparación, el objetivo no es tocar el tema de asignar nombres o el administrador de nombres a las celdas. Todo este trabajo ya está hecho con anticipación a este video. Únicamente tienes que estar pendiente de cómo se ha asignado cada una de las características. En este caso han sido con letras minúsculas, ya que si a la hora de llamar una de estas características, a la hora de incluirla dentro de la función indirecto, agregas una letra más o lo haces de una forma diferente, como lo es la letra mayúscula, en este caso te va a dar un error la función. Vamos entonces a resolver el ejercicio de comparación. Ya tenemos las listas. En este caso tengo dos listas de las marcas de los celulares. Lo que me falta hacer es la lista con validación referente a los modelos de la marca que vamos a elegir. Como es un ejercicio de comparación, lo vamos a hacer con dos marcas y dos modelos diferentes de celulares para que podamos comparar cada una de sus características. Voy a crear la lista. Refiriéndose al modelo seleccionado, siempre con la función indirecto. En la siguiente opción donde también vamos a necesitar una lista para poder hacer la comparación con dos modelos de celulares diferentes. Sí, tenemos los modelos de celulares, voy a cambiarlo aquí. Y tenemos las marcas y aquí tenemos los respectivos modelos. Aquí lo único que voy a hacer es mostrar el resultado de cada una de estas listas para que aquí podamos, antes de hacer la comparación, podamos ver los modelos de celulares entre los cuales vamos a hacer la comparación. También vamos a utilizar lo que es la función sustituir. Recuerda, ¿verdad?, que a través de esta función sustituimos lo que es el espacio en blanco del modelo del celular y ella hace la unión de lo que es el espacio en blanco. Para quitar el espacio en blanco, lo sustituye con lo que es el guión bajo. Esto lo hicimos también en el ejercicio anterior.
Muy bien, aquí tenemos ya el resultado de la función sustituir. Recuerda que este resultado es muy importante, ya que a través de él la función indirecto nos da el resultado. Ahora sí, vamos a utilizar la función indirecto para extraer cada una de las características respectivas. En este caso va a ser el modelo Galaxy. Y agregamos el símbolo para concatenar. Comillas, y en este caso con letras minúsculas han sido asignados los nombres a las células. Quiero traer el color. Mira. Muy bien. Me da ese error porque había olvidado ponerle lo que es el guión bajo. Mira. El color de este modelo de celular es blanco. Hagámoslo de nuevo. Indirecto, D7, concatenar, bajo y el color. El color de este modelo de celular es gris. Tienes que ir llenando cada uno de estos campos, de estas características para poder ver complementado este ejercicio. Por ejemplo, me quiero traer el precio indirecto, concatenar, bajo, precio, y ahí está. El precio de este celular es 400. Voy a sacar el otro precio del otro celular. Quizás me faltó algún dato. Ahí está. Ahora, al tener estos datos numéricos, puedes elaborar, insertar lo que es un modelo de los gráficos que nos permite estos gráficos, por ejemplo, un gráfico de columnas. Mira, vamos a utilizar de gráfico, lo seleccionamos y haces clic en aceptar. Ahora tienes lo que es el resultado de este ejercicio de comparación y a través de un gráfico estadístico puedes hacer un análisis mucho más rápido de lo que es la cantidad, el precio, ¿verdad? Tendríamos que elegir otros modelos de celulares para que podamos ver cómo estos datos van. Únicamente nos va a mostrar los datos de lo que es la característica del color y del precio, ya que no hemos hecho todas las demás características por cuestiones de tiempo. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel avanzado. Muy bien, aquí tenemos la plantilla de trabajo para poder realizar el ejercicio. Medio error en la descarga, voy a ver, porque es que ya lo tenía, pero medio error de apertura, entonces
Bien, ya que hemos comprendido cómo se va a comportar esta comparación, ya nos dejan el modelo del ejemplo para desarrollar. En la marca ya nos dejan las listas disponibles. En el modelo tenemos que hacerlo. Ya nos dejan que esta celda amarilla es igual a esta, es decir, que cada vez que cambie C4, automáticamente va a cambiar C10. De la misma manera, cuando cambie C7, automáticamente cambia C11 porque ya está hecha la referencia. Entonces tenemos la base de datos en las que vimos así en la imagen, que estas columnas donde aparecen los guiones bajos son columnas auxiliares. Voy a ir a revisar aquí en fórmulas, pestaña fórmulas, administrador de nombres, y están estos nombres que ya están asignados. Solo que no quiero confundir. Entonces, porque quiero mostrarles algo. Confundir en el sentido que, por supuesto que este ejemplo está muy bien elaborado. Y quiero que noten algo. Por ejemplo, acá, donde dice el ROI Max 2. Ahí está el modelo. Me voy a pasar quizás a la otra hoja para que podamos verlo mejor, a la base de datos. Me voy a administrador de nombres. Entonces aquí tenemos el ROI Max 2. Tiene varias características. ¿Qué características son para todos? El color, la memoria, y aquí está cada nombre. Con el color, el microprocesador, la memoria, y aquí están, usted puede observar los nombres. Más quiero que veamos, veamos algo más. Voy a irme nuevamente a administrador de nombres. Y para no crear confusión y alteración en los datos o conflicto de datos, los voy a eliminar. Esto lo voy a hacer yo. Usted lo puede utilizar tal como nos han dado la plantilla. Esto nomás lo voy a hacer yo. Igual, si usted quiere hacerlo, lo hace. Lo voy a eliminar. Aquí solo me va a eliminar el que estaba seleccionado. Entonces yo lo que voy a hacer es seleccionarlo todo. Voy a eliminar todo eso. Yo seleccioné todo. Voy a eliminar y me dice que confirme que deseo eliminar los nombres seleccionados. Lo voy a eliminar. Ya no hay ningún nombre. Es decir que ahorita para la comparación que vamos a hacer, ya no la voy a poder hacer porque aquí no hay nombres. Pero quiero que lo hagamos como lo hemos hecho en ejemplos anteriores. ¿Siguen las listas? Sí, siguen las listas. Si yo me voy a datos y me voy a la validación de datos, pues ahí está de dónde es el origen de los datos. Dice que es de la hoja base de datos entre las celdas B2 a B24, que es precisamente los datos que están sacados aparte. Muchas veces eso es súper funcional. Funciona muchísimo. Entonces, como no hay nombres para poder, ¿cómo lo verifico también? En el cuadro de nombres, aquí no hay nombre. Y tienen que haber, si no, no va a funcionar. Entonces, como lo hicimos en el ejemplo anterior, voy a seleccionar estos modelos que son de Samsung y aquí le cambio el nombre y escribo que ese rango de datos se va a llamar Samsung. Selecciono estas otras celdas y ese rango se va a llamar
Apple. Selecciono las otras celdas y ese rango se va a llamar Motorola. Ahora sí, ya tengo esos nombres asignados de modelos de estas marcas. Ahora, esta base de datos, así como está, por supuesto que es funcional, porque así como están estas columnas auxiliares, se utilizan. Pero para este ejemplo yo las voy a borrar. Voy a borrar esas columnas auxiliares, las voy a eliminar. Estas que tienen los guiones bajos. Porque vamos a aplicar lo que hemos hecho en el ejemplo anterior. Entonces elimino esas columnas auxiliares. Y me quedo puramente con los datos. Las características de ese modelo. Color, memoria, microprocesador, cámara, altura, etc. Y hacemos lo siguiente. Como son modelos distintos y las características pertenecen justo a ese modelo, entonces hago la selección de esos datos. Selecciono todas las características que pertenecen al modelo. Voy a la pestaña Fórmulas. Presiono aquí donde dice crear desde la selección. Y me interesa crear los nombres a partir, no de la fila superior, porque ni siquiera la he seleccionado. Aparte que la que está seleccionada tampoco es. Entonces quiero que me cree los nombres a partir de la columna izquierda. Porque estos son los modelos y las características son todas las que tenemos a la derecha. Entonces lo dejo así. Presiono aceptar. Ahora me doy cuenta en el cuadro de nombres que ya tengo todos los nombres. Tal como estaban antes. Un poco distintos. Ahora que ya están nombrados los rangos que nos interesan, me voy a la comparación. Y en este modelo tiene que aparecer una lista de acuerdo a la marca que se seleccione. Entonces hay que validar en la pestaña Datos. Validación. Permitir lista. El origen va a ser la función indirecta. Aquí en el aquí no se pueden mover las teclas porque nos agarra cualquier dirección. Entonces, esta lista de modelo va a depender de lo que se seleccione en esta celda que va a ser la marca. Presiono aceptar. Entonces ahí tengo los modelos de Apple y se va refrescando también la celda amarilla. Tengo los modelos de Motorola. Hago lo mismo en la celda del modelo de la celda verde. Creamos una lista en base a la marca que se seleccione en la celda C6. Permitir lista. La función indirecto, que es de origen, estos datos se van a mostrar de acuerdo al dato seleccionado en esta celda. Presiono aceptar. Y me aparecen los modelos de la marca y se refresca la celda verde. Ahora, utilizamos la función sustituir puesto que así es como está asignado, véanlo. Automáticamente, ya lo sabíamos, asigna un guión bajo. Vamos a hacer una prueba. Como depende de estos modelos,
las características así tienen que estar. Voy a hacer esto. Quiero ver un resultado. Voy a ponerle allí la función sustituir de este texto. El texto original es un espacio en blanco, que es lo que está separando las palabras. El texto nuevo, que sería el guión bajo, para que lo tomen. Quiero hacer una prueba. Entonces, fíjese lo que sucedió. Claro, ya sabemos muy bien que la función indirecto va a trabajar con nombres de rango que no tengan espacios en blanco. Entonces, ahí ya tengo las características de este modelo y solo voy a verificar. Dice que el Droid Mini es gris, 2 GB, 2.1, 15, 140, 65, Android, 503%. Solo vengo a verificar si eso en realidad es cierto. Droid Mini, gris, 2, 2.1, 15, 140, 65, Android, 503%. Voy a hacer lo mismo aquí. Igual. Este modelo y que lo sustituya. Esto nosotros ya lo hicimos en ejemplos anteriores. Entonces aquí la función indirecto será tomar esta referencia porque ya está convertida. Esa es una celda auxiliar que es la que voy a utilizar. Entonces ahí dice que el Galaxy A5 es gris 8 GB. Galaxy A5 es gris 8 GB, 3.8, 135, 65 Android, 450, 3%. El Galaxy A5, 450, 3%. Entonces vea que ya tenemos la comparación. ¿Me están escuchando suave? Dice Raquel. Los demás me están. No sé si los demás están logrando escucharme o no me están escuchando, porque. Se escucha bien, licenciado. Muy bien, quizás ahí Raquel tendría que revisar. Ajá, quizás el audio, no sé si es que tiene audífonos. Ok, Merlin, gracias por confirmarme. Entonces, si por favor puede probar. A veces su conexión de la conexión de ella en internet. Sí, puede ser eso. Ok. Ah, me dice que también ya han escuchado bastante suave. Bueno. Estoy hablando como normal, como les he hablado siempre, pero quizás ha de ser que nos conectamos quizás audífonos o no sé, perdón, también audífonos o algo, pero voy a tratar de hablar mejor. Y aquí hay un micrófono del compañero que no sé si nos quiere decir algo, Jorge, pero también se escucha interferencia. Ok. Ah, fíjese que lo tengo a la misma distancia que siempre. Estoy, como les digo, en mi posición normal, pero. Ok, vamos a ver si ajustamos aquí un poquito.
para que puedan apreciar mejor o escuchar mejor. Me gustaría saber si esta parte, Roberto ha levantado su mano, ¿sí? Dígame. Licenciado, una consulta. Sí. ¿No es necesario poner la función indirecta en cada una de las celdas de los, dice memoria, microprocesador? Vi que automáticamente se complementaron. Exacto. No es necesario. Solo usted lo hace en la primera celda y es que eso era lo que quería que vieran. Porque mire, si yo me paso a la celda E10, mire, aquí la función está como en gris, ¿verdad? Entonces se complementó automáticamente. Entonces yo solo lo hice una vez y lo que hace la función indirecto, de la manera como lo hicimos, seleccionando todas estas características pertenecientes a este modelo, entonces él lo que hace es tomar todas esas características que se necesitan. Eso es lo que hace. Ahora, veamos la diferencia. Me voy a ir aquí a la pestaña fórmulas, administrador de nombres, y ahora miren la diferencia que teníamos entre los nombres asignados en el ejemplo proporcionado a los nombres que tenemos asignados acá. Fíjense en los valores. Por ejemplo, Galaxy A3 lo teníamos varias veces. Lo teníamos, ¿cuántas características son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si yo voy al administrador de nombres, el Galaxy A3 lo teníamos 9 veces. Porque a este nombre se le había juntado cada una de las características. Se le había puesto call, se le había puesto pre, se le había puesto mem para memoria. Sin embargo, usted puede apreciar que en el nombre tiene estos valores asignados. ¿Qué es lo que se necesita? Entonces... Uh-huh. Ok, correcto. Y es indispensable agregar el más, igual más. Ah, no, fíjese que yo cuando hago la fórmula, me dice usted, ¿verdad? Cuando yo empiezo a hacer una fórmula. Sí, correcto. Fíjese que no, fíjese que yo lo hago más que todo por comodidad. De manera usual, nosotros sabemos que para hacer una fórmula tenemos que empezar con el signo igual. O sea, eso es como ley. En Excel. Sí, es correcto. Así es, pero fíjese que yo lo hago por comodidad porque como cuando yo trabajo en Excel, solamente utilizo el teclado numérico porque se me hace mucho más cómodo. Entonces, sí, como en el teclado numérico, allí tengo el más, entonces para venir a presionar el igual y poner shift 0, o sea, ni que cueste, ¿verdad? Pero yo me siento como más cómoda, siento que es más ágil presionar el más, que es equivalente a iniciar una fórmula con el igual. Claro, ya usted se fijó, ¿verdad? Por eso me dice igual más. Lo que pasa es que Excel asigna el igual porque así es, pero me deja el más y no me le pone ningún cambio. Entonces, yo igual le recomendaría, ¿verdad? Que cuando trabaje en Excel, para que se sientan ustedes más habilidosos, empiecen con más, porque es más cómodo, es mucho más fácil. Allí tengo el más en el teclado numérico y yo digo, ah, quiero una fórmula, ah, chévere, entonces aquí lo empiezo. Entonces, a venir a presionar shift 0, que por supuesto es lo correcto, pues. Pero el más no afecta. Ok, gracias. Otra cosa que me quedó claro es... Uh-huh. Me estaba costando renombrar varias celdas al mismo tiempo, o sea, como un conjunto de celdas, sí. Un rango, digamos, porque yo lo hacía uno por uno, pero después, con el ejemplo que dio ahora, vi que se puede hacer en bloque, digamos. Sí, correcto. Así es. Oh. Uh-huh. Gracias, licenciado. Bien, con gusto. Bien, entonces... sí me gustaría saber si quedó claro este ejemplo, o lo repito, no hay problema porque me estaban diciendo algunos que casi no me escuchaban. Entonces, como lo hicimos un poco diferente a lo que nos indica el video, claro, usted puede hacerlo como se nos indica el video, como está la plantilla, usted puede hacerlo de esa manera sin inconveniente.
Lo hicimos un poquito diferente. Entonces, si me gustaría saber si quedamos claros con este ejemplo, porque si no, pues lo repito, no hay problema. Ok, entonces, solo para verificar, cambiamos, por ejemplo, la marca Samsung y queremos comparar el S5 Mini. Y ahí nos hace el cambio de las características. Queremos comparar el iPhone 5. Pues allí ve usted que tiene la comparación de las características de ese modelo de celular. Entonces, a partir de una base de datos, se ha hecho una búsqueda o una comparación. Bien. Voy a hacer una hoja acá para hacer otro ejemplo. Vean, voy a hacer, por ejemplo, digamos que tenemos años, vamos a ver si queremos dos, vamos a comenzar como por el año 2010, digamos. Y queremos hacer una comparación, por ejemplo, de ingreso, gasto, beneficio. Voy a colocar acá ingreso. Lo voy a escribir acá. Y esto va a ser por, lo voy a combinar y centrar porque lo voy a dar negrita. Ingreso, gasto, beneficio va a ser para este año. Pero digamos que quiero hacerlo como para unos, se puede hacerlo por décadas, por años, por muchos años, pero vamos a ver qué sucede aquí. Me va incrementando. Voy a llegar, por ejemplo, voy por el 2013. Y digamos que vamos a llegar aquí con... se nos ha pasado. Voy a detenerme allí en el 2000, en el 2020 me voy a detener. Lo que pasa es que eso me lo copió porque como traía la serie, entonces por eso es que me hizo toda esa copia. Entonces digamos allí son ingresos anuales, gastos anuales, beneficios anuales. Ya saben ustedes que de manera de ejemplo utilizamos la función aleatoria para generar números aleatorios. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner números como entre 1000 y 20000. Entonces esto. Ah, pero aquí hay algo importante. Que solo voy a generar el aleatorio aquí nada más, solo en estos dos, ingreso, gasto. El beneficio ya sabemos nosotros que vamos a poner una fórmula porque va a ser el ingreso menos el gasto. Entonces nosotros ya sabemos que así se comporta eso. Entonces para que me siga generando números aleatorios y me arrastre la fórmula, voy a seleccionar esta celda y verifico nada más antes de irme a, ajá, tengo aleatorio, aleatorio. Y tengo la resta. Entonces voy a rellenar. Ingreso, gasto, beneficio. Ahora, por ejemplo,
digamos que tengo aquí los años, lo voy a enumerar, eso es una década. Usted puede hacer comparaciones de otros años. Estos números se van a ir cambiando. Porque así está generado, si no lo voy a cambiar, porque resulta que si me pongo a pegar valores, entonces sí voy a tener que ir uno por uno, y esta fórmula sí se necesita, entonces no lo voy a dejar así, puesto que solo es cuestión de ejemplo. Entonces aquí tenemos los años, y aquí tenemos que solo vamos a consultar el beneficio. Aquí solo voy, primero es el número 10. Y aquí en el año empieza de 2010, 2011. Y me detengo hasta 2020, que es donde hemos escrito. Entonces se imaginan que tenemos muchos años y para ir verificando cuánto fue el beneficio del año, por ejemplo. Entonces aquí hago, aplico la función indirecto. Y mi referencia sería, por ejemplo, para el año 2010, yo puedo agarrar aquí, ¿verdad? Que ese sería como el dato que yo tendría que ver en esta celda. Sería la referencia del 6. Vamos a ver. Para tener ese beneficio, no me va a dar el resultado que espero, porque como la función está esperando una referencia, entonces no me va a dar el resultado, porque lo que aquí hay es una fórmula. Entonces ahí voy a tener un error de referencia, porque no me está llamando a una referencia en sí. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a ver qué pasa si utilizo... Vamos a ver este estilo y le pongo, antes de colocar ese estilo, quiero ver algo acá. Va. Como estaba haciendo una referencia, como es textual la que me pide esta función, por eso es que cuando yo la dejaba sin comillas, me daba un error de referencia, precisamente porque el argumento exige una referencia textual. Entonces, si yo le coloco una comilla, la celda entre comillas, entonces ahora ya voy a tener el valor. Va cambiando porque ya les dije, ¿verdad? No, ya no le cambié lo de aleatorio, pero solo vamos a ir comparando que este valor va bien. Solo que yo no podría arrastrar eso, porque fíjese que me repite, porque como el D6 lo va a ir arrastrando. Entonces digamos que no puedo arrastrar todavía. Ahorita porque solo hay 10 años, pero si necesitamos comparar muchos años, entonces, ¿qué más voy a hacer? Y en este caso no me va a utilizar este tipo de referencia. ¿Se acuerdan que la función indirecto también tiene otro tipo de referencia? La función tiene el estilo A1,
y también tiene el estilo F1C1. Entonces, para este ejemplo, conviene utilizar el otro estilo, que sería, fíjese que la fila 6 va a ser para todos. En la fila 6 tenemos todos los valores. Entonces, voy a utilizar el otro estilo. Voy a utilizar, en este ejemplo tengo el beneficio aquí en la letra D, ajá. Pero, como para el estilo F1C1, voy a colocar la letra F. Y como todas están en la fila 6, voy a dejarle F6. Y la columna, porque este es el estilo que estoy ocupando, fila columna. Entonces le voy a dejar la columna, pero ya en este caso si ya nos encontramos en un inconveniente, porque la columna no va a ser la misma. La columna del beneficio de este año es la D, el beneficio del otro año es la G, el beneficio del otro año, entonces esta columna ya no la puedo dejar constante, sino que tiene que irse moviendo para que yo pueda ver aquí el beneficio anual. Y no tenga que venir a desplazarme acá. Entonces, esa referencia la voy a concatenar. La voy a concatenar con la columna B que corresponde al año. Con la columna B9, porque esta sí va a ir cambiando. Y voy a ver qué sucede. A ver, tengo ahí un error de referencia, veamos cuál es el error. A ver, tengo en la B, tengo la fila 9. El estilo de la fila C y la columna unido. No estábamos haciendo el resultado de la columna D, licenciado. El resultado de la columna D, ajá, entonces... Sí, lo que pasa, veamos qué pasa. Sí, siempre me va a dar error de referencia y quiero ver aquí cuál es el error, porque como lo que estoy haciendo es utilizando este estilo, ya tengo la fila que va a ser constante, por eso la he dejado en fila 6, porque todos los valores están en fila 6. Y para sacar el número de la columna, como va a ir incrementando la columna va a ir incrementando D, G, entonces, vamos a ver por qué tenemos ese error de referencia. Estoy utilizando este estilo. Ahora sí, fíjese que eso me faltaba. ¿Recuerdan ustedes que la función indirecto, cuando no le ponemos el opcional, que es esta, entonces ella asume la función o Excel agarra predeterminadamente el estilo verdadero. Pero como le hemos cambiado el estilo, hay que especificarle que ese es el estilo, el de F1C1. Y ahora sí nos... Ah, pero se me ha ido para el D porque le cambié. Y aquí tiene que ser B porque lo que me tiene que mostrar es este dato. Se le voy a cambiar el B. Ah, vamos a ver. B. Es que aquí le cambié a otra cosa. Vamos a ver que no es de cero. Híjole, se me fue el tiempo y aquí esto no me mostró, porque tiene que mostrarme este beneficio, veamos. Y si le pongo D6, tampoco, ajá, tenía un 19.000, vale,
Esto se lo voy a explicar. Este número se parece a este. Entonces, les voy a explicar mañana qué es lo que debemos hacer para que esta referencia retroceda para acá. Les voy a explicar mañana porque es que lastimosamente se me fue el tiempo. Sí, claro que sí, Maybelline, yo entiendo, yo también me tengo que ir. Así que voy a explicarles mejor este ejercicio mañana y les explico por qué tenemos, qué debemos hacer para que este número retroceda. Ok, vamos a quedarnos hasta acá. Y ya llegué tarde a la otra clase yo también. Que pasen buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.